Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo acá estoy de nuevo en tierras vikingas. Después de todos estos meses en África, que la verdad es que la pasé increíble. Estuve con Niklas Crystal y con Gabo. Y ahora me vine acá antes de partir a mi nueva aventura, que después les voy a contar qué es y de qué se trata. Se van a enterar en los próximos videos. Pero en este video de hoy vengo a compartirle 8 errores que cometí yo en mi proceso creativo como filmmaker, que quizás ustedes lo están haciendo y las posibles soluciones que les puede llegar a servir. Ahí vamos. El primer tema es el tema de las baterías. ¿A quién no se les olvidó el día anterior a filmar a cargar las baterías? Llegamos. ¿Cargaste las baterías? Me pasó, ahora ya no me pasa más. Sobre todo si utilizás cámaras que por ahí requieren mucha alimentación de batería, como es la Blackmagic. Yo por ejemplo tengo 7 baterías y al menos, por lo menos 4 o 5 gasto en un día filmando a full. Entonces directamente lo que hice es comprar 2 cargadores dobles y asegurarme cada noche antes de filmar que tenga todo cargado y todo listo para el otro día. ¿Y cómo organizarme con el tema de las baterías, si están cargadas o descargadas al tener tantas baterías? Lo que yo hago es marcarlas con diferentes números y empezar a usar desde la primera hasta la última y dejándola en otro bolsillo. Entonces ya directamente sé cuáles están usadas, del 1 al 5 están usadas y del 6 al 7 todavía no las usé y están listas para filmar. Ese es, parece simple, pero es algo bastante clave. El siguiente error es con el tema de las SDs. Cuando ponemos SD, que por ahí nuestra cámara no es tan compatible o necesita más velocidad de escritura. Por ejemplo, puede llegar a ser el caso también cuando utilizamos una micro SD para las cámaras que necesitan una SD completa. Le voy a contar una cosa que me pasó cuando estaba estudiando en la escuela de cine. Yo estaba filmando con mi 6D y estaba filmando con mi tarjeta normal y me quedo sin espacio en la SD y voy y agarro una micro SD con un adaptador y lo pongo ahí para que estuve grabando, o sea, funciona, graba bien, pero puede ocurrir un error como me pasó a mí, que yo me estaba pasando las cosas y de la nada, pum, no se podían leer los archivos, tuve que mandarlo a alguien que lo recupere, igual algunos videos salían con glitches y demás, pero por lo menos este error me sirvió para que en el futuro, ok, aprenda esto y no lo vuelva a cometer. Ahora directamente utilizo SDs que tengan la velocidad de escritura que necesita mi cámara, depende de los megabits. Actualmente con las SD estoy usando las tarjetas Sony de 300 megabytes, la verdad es que funcionan perfecto. Me trae tan buenos recuerdos venir a estas callecitas cerca del centro, porque una vez estaba filmando ya casi hace un año, estaba filmando un vlog en una de las calles más conocidas por acá, una de más pintorescas, y vi el auto de Google Maps que estaba viniendo sacando fotos y dije, ay, Gastón actuó normal, y aparecí en la foto y aparezco ahí. Si buscan esa calle, aparezco yo leyendo mi guioncito humildemente en mi libreta. Ay, qué momentos, qué tiempo, ¿no? Algo muy loco acá en Dinamarca es que no hay lugares como para pagar directamente, que no te dejan pasar al subte si no pagas, sino que es una tarjeta que haces el check-in y nadie te está por controlar si pagas o no, así que si querés puedes viajar gratis, pero no lo hagas. El siguiente, que es muy importante, es cómo nos organizamos con nuestros archivos, ya sea cuando terminamos el día de filmación, cómo hacemos para guardarlos. Yo anteriormente lo único que hacía era descargar los archivos, ponerlos en un nombre según el proyecto y ya está, y dejar todos los días ahí juntos. Al poco tiempo me di cuenta que eso era un método súper ineficiente porque iba a perder los archivos o no lo encontraba, demoraba mucho tiempo para encontrar los archivos y cuando empezaba a tener muchos discos no podía encontrar los archivos en el lugar exacto donde los había dejado y eso era un problema. Así que empecé a crear diferentes sistemas para organizarme, no solamente yo, sino que también los filmmakers con los que viajo, si viajo con otros creadores, y las cámaras que utilizo durante el viaje, si utilizo GoPro, si utilizo la cámara normal, el drone, lo que sea, todo está organizado. Les dejé acá abajo un link para que accedan gratuitamente a un template para que descarguen con un sistema de organización para tus proyectos freelance, personales, lo que sea. La verdad es que funciona muy bien. Salí un ratito a recorrer un poco el barrio, está más fresco, ¿eh? Pasar de 25 grados a 3 grados acá, bastante cambio. Y
el siguiente error es no elegir buena música, y esto es algo súper, pero súper importante, porque esto puede construir o destruir completamente nuestro video. La música es súper poderosa para generar emociones en nuestro espectador y poder generar y cambiar el mood según lo que queramos demostrar o el mensaje que queremos llevar. Por eso estoy contento de anunciarles que el sponsor del día de hoy es Artlist. Como en el ejemplo que les mostré anteriormente, depende el mensaje o la emoción del personaje, podemos elegir diferentes tipos de canciones para enfatizar lo que siente este personaje o a dónde queremos transmitir estas emociones al público. Lo bueno que en Artlist podemos encontrar esta plataforma que tiene miles y miles de canciones sin derecho de autor y con licencia para utilizar en nuestros proyectos personales, o sea que si queremos filmar un video para YouTube y demás, pero también para tus clientes. Y otra cosa importante es encontrar canciones que suenen de calidad, ¿no? Como esas que suenan en los ascensores y que realmente enfatice esa emoción. Por eso lo bueno que tiene Artlist es su motor de búsquedas, que es súper sencillo de encontrar cualquier tipo de canción y cualquier tipo de estilo. Asimismo también con los efectos de sonido, la gran parte de los efectos de sonido, ya sea Foley o los whooshes y demás, lo saco todo de la misma plataforma y eso me parece increíble. Así que si quieren probarlo por ustedes mismos, les dejo acá abajo en la descripción un link para estar 2 meses gratis en Artlist para que lo prueben, vean toda la librería de música, de efectos de sonido, porque la verdad es que la súper, súper recomiendo. El siguiente error es el tema del audio. Hay muchas veces que nos enfocamos mucho en lo visual y dejamos un poco de lado todo lo que es el audio. Y la verdad es que creo que ambas cosas son muy, pero muy importantes. Si bien me pude arreglar por un tiempo con soluciones bien caseras, como hacer los voz en off con el celular y algunas cosas y demás, y poder arreglar el audio con mejores programas, la verdad es que la parte del audio es algo muy importante en nuestro film. Muchos directores dicen que el 80% de nuestro film es el audio, y la verdad es que es completamente real. Muchas sensaciones que queremos transmitir con el film se hacen con el audio. La verdad es que si no tenemos un buen sonido, podemos distraer al espectador directamente sacándolo del film. Por ejemplo, para grabar los videos que estuve filmando este último tiempo con un vlog, estuve usando el Rode Micro, que la verdad es que es súper, súper barato y es súper chiquito, no necesita batería y funciona excelentemente bien. Se los súper recomiendo. Y ahora realicé un pequeño upgrade al Rode NTG, que la verdad es que no solamente es un muy buen micrófono para hablar en cámara, con el que estoy usando en este momento, sino también que se puede conectar USB y hacer las voces en off y diferentes cosas. Así que si bien es más caro, es más versátil y está muy bueno, la calidad realmente lo vale. El siguiente error es abusar de la cámara lenta. ¿Cuántas veces usamos la cámara lenta para diferentes situaciones, escenas y demás? La cámara lenta, según dice, es un efecto para poder ralentizar momentos para generar un impacto visual o sentimental en la escena, narrativamente hablando. Es decir, que podemos utilizarla para ciertos momentos de nuestra escena que realmente narrativamente lo necesite para generar ese impacto. O por ejemplo, cuando estamos viajando y pasan cosas muy rápidas, está bueno tener esa cámara lenta para poder ralentizar y dejar por un momento más esas tomas, pero también hay que saber y usarla con sabiduría. La verdad es que es muy buena herramienta, pero también hay que aprender a utilizarla en los momentos justos. El último y quizás el más importante es perder el foco del storytelling. Muchas veces nos enfocamos por ahí en lo visual, lo que es lo que queda más lindo, nos ponemos a perseguir atardeceres, amaneceres y no nos concentramos en lo que realmente es importante y en lo que básicamente estamos haciendo el video y el foco, el concepto principal de cuál es la historia. Hay muchas veces que se dejan tomas afuera muy buenas porque no se está siguiendo el storytelling, o te está llevando a otro lado de la historia, o realmente no representa con lo que queremos contar. Entonces, si estás trabajando en un proyecto, tenés que tener en cuenta la intención que estás trabajando en ese proyecto y en ese concepto. Eso te va a hacer perder menos tiempo a vos y a la gente con la que trabajás, y vas a tener más ideas y más claridad mental para enfocarte en el objetivo que vas a filmar. Y asimismo, documentar más, porque hay muchas escenas y hay muchas secuencias, sobre todo en documental, que no se vuelven a repetir. Entonces, estar con la
cámara lista todo el tiempo para capturar esos momentos y con buen audio realmente me ayudaron en un montón de situaciones cuando tuvimos que rescatar escenas o cuando las mejores partes de la secuencia fueron esas partes improvisadas, porque quizás no estás trabajando con actores pagos y es todo que surge orgánicamente. Entonces es muy clave tener lista la cámara prendida y lista para grabar para que no se nos escapen ninguno de esos momentos. Así que bueno, gente, esos fueron unos de los errores que cometí y se cometen todo el tiempo nosotros los filmmakers a la hora de nuestro progreso creativo. Y la verdad es que la lista es larguísima, puse algunos, pero bueno, me he quedado como para la parte 2. Así que si quieren la parte 2, vayan, comenten, denle like, suscríbanse si no están y nos vemos en el próximo video. Chao.